una persona equivoqué y hizo el ruta chilín hoy la mañana. De pareja de hacer Rosh Hashanah con la familia, si necesita hacer un tafshirin o no, si necesita saber. En Shmirat Shabbat Kirchata, el nuevo, está escrito de no hacer un tafshirin. Parejas que están con la familia, no hacer un tafshirin. Pero nosotros, por muchos motivos, uno de ellos es de cada pareja prender vela de Shabbat solo. No uno para todos. Por ese motivo nosotros dijimos que necesita hacer el tafshirin de Jumra, pero con condiciones. Condiciones sin berajá. Entonces, a veces la hija o la nueva ayuda para cocinar, este no considera. Es una de la familia. Una de la familia no necesita hacer el tafshirin con berajá. Solamente el tafshirin. Cuando una persona que va a comer Eruv Tafshirin en viernes de la mañana, no puede cocinar nada. Necesita esperar hasta cocinar todo. Tiene obligación de esperar, también de terminar antes. No esperar hasta el último momento de cocinar. Ahorita necesita cocinar en viernes más temprano que puede. No dejar asunto hasta último momento. Este asunto de los tafshirin. Un rabino pidieron a él de ir al hospital Ángeles para hacer de que otro par para todas las personas que están enfermas ahí. Quieren entrar cuatro hasta cada uno para hacer de que otro. ¿Es correcto o no es correcto? Aunque sea, hay personas de discutir sobre este tema, la costumbre es de hacerlo. Si es hombre, con berajá. Si puede decir berajá solo, puede ser berajá solo. Pero si no, no es así, siempre va a tocar, dice la berajá. Aunque sea la berajá, es ishmoa con su padre. No la berajá, es koa. Porque la mayoría de los personajes dice de la mitzvah que es ishmoa, escuchar. No, es koa, escuchar. Pero escuchar de una persona que tiene mitzvah de Iskoa, que si no puede escuchar de un niño, de escuchar de persona, de Bardoqueada es grande. Javi, el cuarto está junto un enfermo aquí, una verajá, y el cuarto junto otra verajá, así, ¿verdad? Sí, así va a tener más fácil 100 bajos que necesita. ¿Y cuántas tequiot echas ahí en el 30 tequiot. Y ya. En este lugar es solamente de 30 tequiot, no más de 30 tequiot. Pero de que hoy el conejo sale de Jehová de la hospital. Sí, es probable de con este sequeón va a jugar la gente más. Sí, puede hacer sequeón, pero sin veraja. Sin veraja. El sequeón es sin veraja. Aunque sea alguno de salieron de hacer sequeón, la veraja puede hacer sequeón. Ahora, una que escuchaba sequeón, le gusta hacer sequeón. Hay muchas personas que les gusta porque el ruido y todo es vivido. Rosh Hashanah es igual como Shabbat, como Sukkot, como Pesach y como Shavuot. Prohibido de hacer tequiot. Es solamente por la mitzvah puede. Está permiso especial por la mitzvah, pero más de eso está prohibido. Pero con condición. Si es niños, puede hacer tequiot como quiere. Todos los Rosh Hashanah él puede hacer tequiot. Niños no tienen prohibición de hacer Rosh Hashanah. Pero grande, después terminó la mitzvah, salió de Jehová, está prohibido de toquear más que más la mitzvah, solamente la mitzvah, más de la mitzvah está prohibido de hacer tequiot. Hay muchas personas pensadas que está permiso general, no es así, como dijimos, es así. Ahora, una persona que tiene duda
Este sequiot no está bien. Así entró la duda. Necesita saber. Si esta es duda, duda de alajá, duda tiene base de alajá, está bien. Pero si es solamente uno, como dice a Jadonish, uno necesita sacar sefek mi libó. Pero no necesita sacar libó o mi sefek. Así también está cuidado que es alajá exacto.